¿Dónde veo? Y estamos de regreso con el bloque de salud en Ojo en Familia y continúan acompañándome Nico y Coco. Ellos son unos amiguitos que han venido a visitarnos porque van a traer muchas novedades y para enterarse de qué campaña están haciendo tienen que encontrarlos en Facebook e Instagram como Coco y Nico. Síganlos porque tienen una gran sorpresa para todos ustedes. Así que ya saben, gracias a Coco y Nico que han venido a visitarnos. Y estamos ya en el bloque de salud y me acompaña la doctora Raquel Delgado Valdés, quien es médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y con ella vamos a hablar sobre la lactancia materna. Estamos en la semana de la lactancia materna y es importante despejar mitos y saber en realidad por qué es importante estimular la lactancia. Doctora, bienvenida a Ojo en Familia. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y hay que recordar un poquito por qué es importante estimular la lactancia materna exclusiva. Ya, bueno, ante todo, yo pienso que debemos empezar diciendo que ya son 27 años que principalmente en agosto se ha instaurado lo que es la semana de la lactancia materna y es un tiempo en el que se hace mayor promoción de ello, ¿no? A pesar de que realmente es todo el año, en realidad, porque nunca varía, o sea, nunca cambia. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Tiene múltiples beneficios a raíz de que para el bebé, al ser su primer contacto una vez que nace, ya de por sí lo está protegiendo contra innumerables infecciones contra los que podría presentar al momento del nacer y durante el contacto, ya que la primera leche, que se llama calostro, que sale los primeros 3 días, y la leche posterior contienen, bueno, la primera leche principalmente contiene inmunoglobulina, que eso le da defensas a los bebés, que también se llaman anticuerpos, le da defensas para luchar contra las enfermedades que podría contraer en el momento, en su primer contacto, ¿no? Del bebé contra el mundo exterior. Además, también tiene un efecto laxante, porque recuerden que los bebés al nacer nacen tienen dentro de él el meconio, las heces negras, y tiene efecto laxante también para que puedan realizar las deposiciones más rápidamente. Tiene bastante contenido de proteínas, vitaminas y minerales que le van a proveer también al bebé lo necesario, ¿no? Y decirles a las mamás que este calostro, que es la leche inicial, que se produce entre los 3 primeros días. Y solo en esa etapa, de ahí ya no más va a volver a salir calostro, ¿verdad? No más. Por eso es importante que den de lactar apenas el bebé nazca, ¿no? En este periodo de las primeras horas. Sí, el primer contacto inicial, siempre y cuando el bebé no haya tenido problemas en el nacimiento, definitivamente al nacer le van a poner en el primer contacto con la madre. Claro. Y ahí es donde estimular la primera succión es pues clave, ¿no? Hay un poco de diferencia para este primer contacto cuando es un parto natural y una cesárea. Normalmente creo que en cesárea ahí la madre está anestesiada. ¿Cómo es el tema ahí para darle el calostro y hacer también este primer contacto en el caso de las cesáreas? Sí, hay un poco de dificultad porque, si bien es cierto, la mayoría de las cesáreas solamente utilizan una anestesia local en la columna. Ajá. Así es que si es así, la madre está despierta, está consciente tranquilamente. Si el caso lo amerita y no hay complicaciones por las cuales entró a una cesárea, es factible hacerlo. Pero pues eso ya se valora en el hecho, ¿no? Así es que a veces la madre se tiene que anestesiar por completo y no va a ser factible, o a veces hay otras circunstancias que rodean el nacimiento del pequeño que no nace como para ser directamente estimulado de esa manera y pues no se lo puede hacer, ¿no? Pero ante todo, parto normal o parto eutrósico por vía vaginal, pues sí, esa es la premisa. Ahora, doctora, es cierto, muchas mamás, sobre todo las primerizas, dicen que no les sale suficiente leche, o incluso algunas llegan a decir que no le sale la leche materna. ¿Esto realmente es cierto o es que no se sabe estimular el pezón para la producción de la leche materna, que es muy necesaria para el bebé? Exactamente, o sea, ¿en qué caemos? Uno de los grandes, o de las grandes creencias que tienen las mamás, hablábamos de este calostro inicialmente, sí, ¿no es cierto? Esos 3 primeros días que son cruciales, les cuento que el calostro se produce tan poquito que son 30 a 50 mililitros al día. Ya. Imagínate la cantidad que es. Sí. Pero eso es suficiente para el bebé, porque va a tener hambre o va a llorar de hambre, no. Realmente, el bebé apenas nace llora principalmente o por hambre o por frío o porque está sucio, ¿no es cierto? Así es que a veces confunden eso del frío, porque
no lo están conociendo, ¿no? Es en realidad un conocimiento recién mutuo. Madre e hijo, y se claro. se desesperan porque ven que el del seno no les sale suficiente leche, pero ese poquito leche, esa leche concentrada, esa leche amarillita que les sale suficiente. Y al contrario, ellos piensan que la succión del bebé succiona y no le sale nada. Al contrario, mientras más succión tenga, más producción de leche va a tener. Y la leche la siguiente leche, la leche los días posteriores, a partir del tercer día, se va a producir más, y al tercer día la mamá, o hasta el quinto día, va a estar más tranquila porque va a tener una adecuada producción de leche, ¿no? Entonces podemos decir que es un mito eso de que las mamás digan no estoy produciendo la suficiente leche. Sí, definitivamente. Recuerden, los tres primeros días hasta los cinco días es escasa la producción de leche. Después, a mayor succión, mayor producción. Esa es la clave, más succión, más producción. Ahora, hay otro mito también, y sobre todo las abuelas lo comentan, ¿no? Al niño hay que educarlo en horarios para darle de lactar, ¿no? No hay que acostumbrarlo pegado al pecho. ¿Eso realmente es cierto o hay que dar la lactancia a demanda, cuando el bebé lo quiera? Realmente esto ha sido una discusión a lo largo de años de dos escuelas, ¿no? De pediatras, que sí, unos propugnaban esto de que hay que tener horarios y otros hay que darle a demanda. Realmente la que más se ha comprobado que es mejor es darle a demanda. Y más todavía durante los tres primeros meses de vida, que es cuando justamente uno tiene más chance de tener más producción láctea. Ajá. Imagínense si las mamás les quieren instaurar un horario al bebé y decirle, bueno, a ver, yo calculo que se digieren 2 horas, entonces a las 2 horas lo despierto y le doy, ¿no es cierto? Ajá. La leche se produce en función de la succión. Mientras más succione, porque hay bebés que van a estar pegados así cada media hora y hay bebés que van a estar realmente dormidos completamente 2 horas y recién intentar lactar. La verdad, la demanda es lo mejor, porque más succión, más producción. Incluso hay algunas mamás que cuando ya retornan a trabajar y la leche, pues es natural, pues a veces se desborda, se sale, y dice, mi hijito debe de tener hambre porque se me está saliendo la leche. Son comentarios que uno va escuchando, ¿verdad? Sí. Y como hay más succión, más producción, sí es normal que se cargue la leche y la leche madura se produzca bastante. Es muy importante, algo que tienen que tener en cuenta todas, es que se dice que sí o sí les tienes que lactar de los dos pechos, ¿no? Ajá. Turnarse, ¿no? Turnarse, sí. Pero en ese interín de querer lactar a los dos pechos, se tienen que asegurar de que lacte completamente uno de los pechos. Por más que este esté lleno, se esté desbordando, tiene que lactar hasta el final, porque la leche final es la que más calorías tiene, es la que se va a encargar de engordar a los bebés. ¿Y cómo sé que ya tomó todo de un pezón y ya toca darle del otro seno? Es que realmente el seno se siente completamente vacío. Ah, y es una sensación de la madre. Porque una cosa es tenerla turgente, ¿no? Y ya es sensación de la madre. Uno mismo se va conociendo, ¿no? En ese interín. Es un proceso de ir conociendo el cuerpo. Sí. Hay una pregunta de Luis Valleto. Buenas tardes, Luis, que nos está viendo y dice, una consulta, ¿es cierto que algunos alimentos aumentan la producción de leche materna? Ya me estoy imaginando lo de la quinoa, la avena, el agua de coco, la piña. ¿Es cierto o no? Mire, realmente científicamente no está comprobado que determinada agua de determinado alimento aumente la producción. Pero lo que sí está comprobado es que consumir más líquidos, porque definitivamente hay pérdida por la lactancia, sí aumenta la producción. Así es que toda el agua es bienvenida, más agua de la habitual es bienvenida. Y pues el agua que más les guste, ¿no? Ahora, ¿hay alguna data en nuestro país, doctora Delgado, de saber si es que más madres dan de lactar o esto se está reduciendo? Porque hay una campaña fuerte de parte del Estado, del MINSA, de Salud, de estimular la lactancia materna. Me imagino que también esto tiene que estar relacionado con los altos índices de anemia que tenemos en nuestro país. Claro, no, es cierto, la década pasada se vio un poquito de disminución de esto, ¿no? De la lactancia materna exclusiva, sobre todo, por múltiples factores. Es la verdad, bueno, que acá no están en discusión, pero sí, en estos últimos años se ha estado incentivando más y más todavía esto de fomentar la lactancia materna exclusiva, darles la suficiente información, para que las mamás mejoren técnica y logren, ¿no?, una lactancia materna exitosa. Así es que sí, la Organización Mundial de la Salud ha sacado estadísticas que ahora estamos en 67%.
Así es que lo que se propulsa es que pues más mamás den de lactar. Sí. La lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses, es algo que ya está establecido. Uh-huh. Pero esta debe de continuar hasta los 2 años, eso ya es opcional, depende de la producción de leche de la mamá, ¿cómo es? Mire, realmente, si estamos diciendo desde el principio que más succión, más producción, mientras el pequeño, el bebé o el niño succione, va a producir leche. Okay. Idealmente, sí, hasta los 6 meses es exclusiva, por lo que ya comentábamos. Recuerden que los bebés antes de los 6 meses han comenzado la vacunación, ¿no es Exacto. cierto? Y a los 6 meses se termina las primeras dosis de refuerzos de las 3 iniciales, 2, 4, 6. ¿Eso qué quiere decir? Que no están totalmente protegidos contra infecciones bien okay. importantes. Y mantener la lactancia exclusiva durante especialmente esos 6 primeros meses los protege de infecciones graves como la neumonía, la meningitis, infecciones diarreicas, ¿no? Infecciones respiratorias altas. No de todas, obviamente, pero sí de muchas graves, ¿no? Problemas a veces de estreñimiento en los bebés en los uh-huh. primeros meses, más allá de ese problema, nunca dejar de darle de la leche materna. Realmente que por leche materna se estreña uh-huh. está bien difícil, yeah. al contrario, las fórmulas son las que, algunas uh-huh. son las que propenden estreñimiento, ¿no? Y sí, hasta los 2 años es la sugerencia que se da de mantenerla, pero eso va a depender mucho del acuerdo de mamá, de hijo. Mamá, hijo, de la familia. Ahora se dice que pues puedes lactar hasta donde emocionalmente te sientas bien, sueltes y también tu niño, ¿no? Ahora es cierto eso de que a medida que pasan ya los meses o los años, por ejemplo, ya después de los 6 meses, la leche materna va perdiendo calidad, como diciendo que ya no, esa leche ya no lo está nutriendo. También se escucha ese comentario, ya ha pasado los 6 meses. Totalmente falso. Okay. ¿Por qué? Porque recuerden que la producción láctea depende de la alimentación de la mamá. O sea, si la mamá se va a seguir alimentando balanceadamente como debe ser durante los 2 primeros años que ha elegido lactar a su bebé, no tiene por qué disminuir la calidad de leche. Muy diferente es que a los 6 meses sí al bebé se le tiene que introducir alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque es parte de lo que necesita, ¿no? De más nutrientes necesita agregar al organismo para crecer sano y fuerte. Hay una pregunta de Paulina. Buenas Hola, tardes, Paulina. Doctora. Dice, ¿hasta qué edad es la adecuada? ¿Hasta qué edad es la adecuada la lactancia para los bebés? Reforcemos ese tema de la edad para dar de lactar. Exclusivamente, o sea, sin nada de agüita, no le introduzco otro alimento, nada de infusiones, nada hasta los 6 meses, solo tetita, solo leche materna. Y después de los 6 meses, agregar alimentación complementaria. Recuerden que al año de vida los bebés están aptos para ya comer todo lo que es la olla familiar. Y lo que se dice es que hasta los 2 años, idealmente sí deberían de mantener una lactancia materna efectiva, ¿no? Es para asegurarnos más que todo de proporcionarle todo lo necesario junto con la alimentación al bebé. Ahora, si hay madres que optan por hacerlo más tiempo, sí pueden hacerlo. Es como les digo, ya no hay eso de que hasta los 2 años y punto y lo cortas y como sea, no, o hasta el año mes, hasta el año 6 meses, no. Hasta los 2 años es la sugerencia, pero mucho depende del entorno familiar. Ahora, ¿es cierto decir de que el bebé no se llena con el pecho de la madre y se requiera de fórmulas para poder saciar su apetito? Y dicen, mi bebé mama mucho y yo ya siento que no tengo nada y se queda con hambre porque llora. ¿Esto realmente es así o hay que seguir estimulando y que siga lactando? Sí, mira, sí sucede y yo soy mamá. Ajá. ¿Ya? Así es que en algún momento, siendo pediatra, sí me ha pasado eso de decir que mi hijito es varón y toma y toma y parece que ya no produjera. Pero realmente, a más succión, más producción, la naturaleza es sabia. Y uh-huh. nosotros hemos sido o estamos hechos para justamente satisfacer a un bebé en lo que es lactancia materna. Así es que de sobra sí alcanza. Comprobado. Ajá. Sí. Una última pregunta para ir cerrando de Eric, que dice, doctora, buenas tardes. ¿Qué tipo de alimentación debe tener la madre al momento de dar de lactar al bebé? ¿Cómo debe nutrirse la mamá que ha dado a luz, que tiene que dar de lactar, que tiene que atender y alimentar a ese niño recién nacido? Bueno, la alimentación, como bien lo decimos, tiene que ser completamente balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Que tiene que tener sus componentes de proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? O sea, puede comer en realidad todo, pero nada en exceso. ¿No? Ajá. Eso que dicen que si tomo gaseosa le paso los gases, cero. Es mentira. Okay. Eso que dicen Mito. Que si lavo la ropa se va a resfriar.
mentira. Si ¿no? me enfrío la espalda, también la leche se me va a enfriar. Mentira, porque recuerden que el cuerpo al producir la leche tiene su propio metabolismo y la va a sacar tibia, rica y dulce como siempre. Ahora, es cierto que con algunos alimentos varía el sabor de la leche. Ah, mira. No, pero eso, ojo, ¿eh? Eso no quiere decir que me como un brócoli y va a saber a brócoli. Ah, no, okay, no. Pero simplemente que sí varía el sabor. Pero eso no lo vuelve feo, o sea, claro, eso no evita. No baja calidad ni nada. Absolutamente, y no evita tampoco que el bebé siga teniendo las ganas de lactar, ¿no? Además te dice que cuando uno está dando de lactar tiene que comer de todo porque aprovecha y bajas de peso rápidamente de todo lo que subiste en el embarazo. Es que realmente eso es otro de los beneficios de la lactancia materna. A más lactancia, sí vas a recuperar el peso inicial, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Listo, doctora Delgado, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo despejar las preguntas y las dudas en torno al mito de la lactancia materna. Qué gusto estar acá. Más bien espero que haya tenido la suficiente información. Los tiempos son cortos. Para hablar de esto es realmente muy, muy, muy extenso. Exacto. Así que nada, ya estamos terminando el tema de la lactancia, de la semana de la lactancia materna. Así que ya saben, mamitas, a dar de lactar a sus bebés. Y con esta información cierro hoy la edición de Ojo en Familia. Gracias a todos por estar conectados, por sus preguntas. Yo regreso mañana al mediodía, si Dios quiere, y siempre en vivo a través del Facebook de Diario Ojo. Chao, chao.